cuando se ensaya así, ¿viste? Es una cosa de loco. Son una aplanadora. Son. No se puede creer. A ver, Pupe, ¿cómo suena? Ahora que saco el número. No se puede creer. Tremendo, los pibes. No se puede creer. Ahora, la otra, venga, arrímense, porque si no se sí, vamos a tomar del pico, nada. ¿Cómo? Vamos a tomar del pico, me parece. Toma. ¿Cómo? Vamos a tomar del pico. Como se hace en el barrio. Don Valentín del pico, ojo. ¿Se puede tomar del pico? ¿Cómo no se va a tomar del pico? A todo esto. Bueno, cuando hay amigos. Tocar la batería, ¿eh? Obviamente, va, por lo menos a mí me da mucha sed. Todos, ¿eh? Sí, pero yo opino que la sed que sacársela sin alcohol y después tomar mucho alcohol. Ah, es así. Para mí. En para el mí, momento de tocar la batería. No, la sed. Toqué la batería o está agitado porque se te fue el 132, qué sé yo. Ahí tomaste un... Se tomó un vaso de agua. No, yo opino igual que Pupe. Claro. Pero nunca me sale. Vos sabés que yo siempre digo, no, tranquilo, al principio tranquilo. Y, pero te toma un porroncito y no puedo arrancar nunca con agua. Yo últimamente tengo la maldita manía de servirme un whisky antes de subir, como para entrar en calor. Y el problema. Y en verano también. Sí, sí. Ah, mira. Pero el problema es cuando tomás un whisky, no tomás un whisky. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. El alcohol pasa eso. Entonces. Ustedes son el respaldo de la banda. O sea, la bata es el respaldo de la banda. Y en realidad tendríamos que ser los. El testigo, digamos. ¿No? Que los tipos sientan el latido de atrás para que puedan volar arriba tranquilos. El latido de eso de otra, deja picando, el corazón de la banda. Y yo te tengo que decir que sí, acá, o sea, obviamente cuando vinieron... El Maxi vinieron... es el que se me mira y se ríe como diciendo, no me hagas decir boludeces. El dos. Claro. O el arquero, si el arquero. Si falla la defensa final, es gol. Pero yo me equivoco si digo que es muy compartido con el bajo también. ¿Ese corazón de la banda? No, lo que pasa que... Hay una diferencia, va, yo lo veo así, no es que sea la verdad, pero el bajo también está generando notas y melodía. El que pega pulso, el que da el latido del tema es la bata. ¿Y el tempo? Sí, obviamente. Obviamente. El tempo ni hablar. Cuando surge un tema en la banda, qué sé yo, pasa por ejemplo en Caburo Blues, pasa en la Ferroviaria, cuando surge un tema, ¿la batería está pensada siempre en ese tema de arranque o por ahí surge el tema y después la batería se amolda? Y según, no hay un patrón, digamos. Yo opino de todas maneras que yo la música lo veo como una cosa más integral y me parece que es tan importante la bata como los integrantes que hayan eventualmente en una banda. Si es un cuarteto son cuatro y los cuatro para mí tienen igual importancia. Yo soy batero y toco la bata y opino como el negro, pero quiero decir, cuando uno está dentro... Yo, a mí me gusta concebir la música desde la cuestión del conjunto. Pensar todo de manera integral. Y por supuesto con la base, siempre está con la base ahí. Tiene que ver también con una forma de cómo componer las canciones. Sí, también. Me parece, porque si... No sé, nosotros porque con la Ferro es todo muy orgánico. Nos juntamos, nos tomamos un vino, un chorrón y nos ponemos a tocar... Y después, eso que tocamos, le decimos, bueno, un arreglito acá, ¿me entendés? Va. Sí, claro. Pero es como una zapada, digamos, y después realidad, lo arreglás al tema, digamos. Que en realidad, sea cual sea el instrumento que esté tocando, todos los instrumentos que participan de la banda, tiene que cumplir la función para que suene bien. A eso digo, exactamente. Eso es la idea. Un engranaje. Le pusiste palabra a la idea. Si vos tenés cuatro superestrellas que quieren ser el centro del show, va a tener un problema. No, va a ser una clínica. Porque es una clínica, es un quilombo. Y la gente se da cuenta de eso. Y no lo disfruta. La gente disfruta cuando vos ves que a lo mejor el bajista está tirando tres notas, pero suenan las tres notas que tienen que sonar en el momento que tienen que sonar y donde tienen que sonar. Entonces eso te llega, es lo mismo que con la bata, yo no estoy todo el tiempo metiéndole palo, porque sería aburridísimo para el resto de mis compañeros y para la gente que está escuchando. Obviamente que en algún momento... Viene el momento, ¿no? Y ahora con ustedes, el negro Ricardo, ¿no? Y viene el tema tuyo. Eso lo tenés preparado, obviamente, ese solo. Yo personalmente nunca, jamás preparé un solo, jamás. Siempre dejé que fluya. Que está bien. Me han salido. No, yo no hago solo. No tengo la costumbre. No tengo la costumbre.
lo ha hecho alguna vez, pero muy pocas veces. No, no. ¿Maxi? No, yo tampoco. No, no. Aparte del normalmente Maxi. Normalmente no hago solo no, batería, no, no te gusta. ¿Pero no te gusta qué? ¿No te gusta porque... me miran todo. Me gusta porque me gusta otro aspecto de la batería. Uh-huh. No el explosivo o el técnico que vos decís, oh, mirá ese loco, claro. ¿Cómo, mirá el rulo que hizo? Claro. Me gusta más el aspecto de acompañamiento a un tema, o a lo mejor sí hay un rulo, pero porque el tema necesita tensión, entonces ahí sí puede hacer un rulo. Es muy loco, porque uno por ahí se pasa viendo clínica o cosas así, pero cuando llega el momento de tocar, yo coincido muchísimo con lo que dicen los dos, pero con lo que dijo Maxi recién, cuando uno está tocando, termina siendo servicial a la canción. Yo pasan los años y cada vez vuelvo más a los clásicos, cada vez más. ¿Sí? Sí. Yo me muero por Bob Dylan, por Tom Petty. Me encanta cómo toca Jim Kellner, el batero que tocó en los Traveling con Bob Dylan, con Lennon. John Lennon, con Clapton, con J.J. Cale. El tipo toca uno y uno. Uno y tremendo, uno, batería, claro. Tremendo, tremendo, un audio aparte, increíble. ¿Y no era lo que te pasaba antes, Pupe? Antes. Y cuando sos más pendejo te querés llevar el mundo por delante, ¿viste? Como toda la... Me pasa que la mayoría de los aspectos de la vida pasa más o menos eso. O sea que te pasa como con el fútbol. Más o menos. Pero con el fútbol hay una cuestión física que ya no puedo en contra de eso, ya. Che, y el Maxi canta. ¿Ustedes cantaban alguna vez? ¿Cantaron? No, pará. Que me haya animado alguna vez. No. El negro canta, vos tenés sí, el negro canta, bien. El negro canta tango, sí, tiene sí, voz sí. De tanguero. No, yo lo escuché cantar. No, yo he cantado, pero... ¿Batería y cantar? Sí. Eso es un quilombo. No, como tocan. Es lo mismo que uno que toca la guitarra y canta, o que tal toca cual. El bajo y canta. Vos estás tocando tu instrumento, o sea, la batería parece un quilombo bárbaro, pero una vez que te sentás y le agarraste la mano, es simple. Es no perder el tempo y chao, ya está. Y coordinar las manos y los pies. Es coordinación. Ya está. Es la misma coordinación que tiene que tener violero con los dedos, vos lo tenés que tener. O el pianista con. Claro. En vez de tenerlo en los dedos, lo tenés que tener en los brazos y en las piernas. La impresión que da de lejos es que tenés que moverte, ¿entendés? Y moverte con todo eso, más acomodarte con el micrófono para cantar, como que... Pero el movimiento también tiene mucho de circo, ¿eh? ¿Sí? Hay muchos bateros que tocan así sentaditos. Esto es mentira, puedes decir que, el batero que se mueve es mentiroso. No es así. Yo me muevo mucho cuando estoy tocando, pero... Porque son mentirosos. Sí, bueno, pero eso... Pero justo fue una casualidad. Eso no tiene nada que ver con la música. Una cosa es moverse, otra cosa es el circo. Claro. Claro. Yo por ahí, cuando te prende fuego... Hay una cosa hasta guionada. Ah, sí, no, seguro, eso para mí. Está todo bien el loco, un cirquero bárbaro. Toca bien. Sí, toca bárbaro. Pero eso está indiscutible, pero yo lo quiero matar, lo quiero bajar con claro, un brazo. El loco se centra en el show de. O sea, que se mueve el bracito, que claro. Me paro. Que se toco. Para arriba la banqueta, ¿viste? Sentate y toca. Batero de Rosario, viejos. Batero de Rosario. ¿Tienen referencia a eso? Y Marcelo Sani, me parece para mí. Sí. ¿Sí? Viejo, se te habrá escapado. No, qué sé yo, podemos hablar del gran Polo Benítez que murió, maestro de muchísimos pibes. Que, no sé si fue el primero profesor de batería que hubo acá. Yo no tuve la suerte de estudiar con él. Pero. ¿Vos estudiaste con alguien o arrancaste? Sí, estudié con. Empecé a estudiar con Johnny Luna, pero estudié un año con él. Después fui a estudiar con Pogonza. Después estuve muchos años con Maxi Hades, después estuve en la escuela de música, después tomé unas clases con Mamet, así tipo más personales, y nada, eso, básicamente eso. ¿Vos, Maxi, fuiste a aprender con alguien? O... Sí, con Javier Allende, mi ídolo total. Mi ídolo total. El loco es polifacético, sí, toca bien todo. No sé, sí, el loco es muy medido, eso es lo que me gusta de un baterista. ¿Eh? Sí, tal cual. El loco tocar folclore, te toca folclore. Bien. No, Bossa Nova, no se para. Sí. Bossa Nova, ya el jazz creo que ya tiene un. Sí. Es impresionante. Va, a mí me gusta mucho. No sé. Sí. ¿Negro? No, yo soy más autodidacta. O sea, yo tenía un amigo que estaba yendo a la universidad. Música, estaba estudiando batería
y fui y le dije, loco, pasame la data, pasame los libros que está haciendo y enseñame cómo se lee. Y porque me habían, acá viene otro de mis grandes, voy a sacar la careta, me habían ofrecido dar clases en un, en Villa Gobernador Gálvez, en un atelier de música chiquito. ¿Entendés por qué se mueve el tipo cuando toca la batería? A eso me refiero. Y me y le digo, loco, yo no sé leer. Entonces aprendé, me dijo. Claro. Y así fui, le golpeé la puerta al loco este y me prestó los 5 libros que le habían dado en primer año. Me dijo, así se lee, tomá, hacete cargo. ¿Y aprendiste? Sí, que sí. Ah. Mejoré la técnica. Sí, eso sí, totalmente. Yo había tocado durante 16 años, había tocado de oreja. Desde el 82 hasta el 94 toqué de oreja. ¿Se puede tocar la batería bajito? Sí, cómo no. Sí. Despacito. Sí. Más bien. Sí. Si tuvieran que hacer algo, si se corren a la batería, tocar algo cálido. Si la palabra fuera, si el tempo fuera cálido. Saquen las comillas, o sea, muchachos. Y tendré que decir, bueno, a ver qué. O sea, ¿qué es lo que uno puede escuchar o qué es lo que puede emitir de la batería y que pueda ser así? Dale, negro, ¿eh?